Y nuestra compañera Maya Limbera salió a las calles a preguntar si las personas están de acuerdo o no con esta extensión. Nunca en la vida, nunca. No hay necesidad, no hay necesidad de eso ya. Es un disparate. Otro disparate más de esta gente. Se equivocaron esta vez ahí. Sí, claro, hay que estar de acuerdo. Todo lo que sea para bienestar del país hay que aceptarlo. Es importante. La gente lo estamos cogiendo a juego. Esto es de verdad. La pandemia es de verdad. Así que yo la apoyo. Sí. ¿Por qué? Por la inconsciencia de las personas. Porque mira, yo ando con dos y tengo las tres puestas. Pero no puedo estar confiándome. Todavía no se ha dicho que esto se ha ido. Simplemente acostumbrarnos a las mascarillas, a los cuidados. Eso es lo que hay que hacer. Y que las personas espero que tengan más conciencia, porque ahí no nos estamos ayudando. Ahí es que está el problema. No vamos a ayudar a las autoridades, a nadie vamos a ayudar así por más. Porque tú te crees que para que estén bregando, para que se pongan esa vacuna. No, hombre, entonces quejándose en los hospitales después, que no lo atienden. Ay, no, que se compadezcan de las enfermeras, de los médicos, de todo. Claro, pero ya aquí, por ejemplo, dentro del estado de emergencia ya quitaron el toque de queda, que es lo que más nos agobiaba, porque este sector fue duramente golpeado. Claro, no, porque hay sectores que todavía no se ha vacunado. La cantidad de personas, o sea, el 70% me parece que dijo el presidente, y que solamente se vacunó aquí, creo que el 80%. Entonces, por eso, él dijo que a medida que se fueran vacunando, el 70% iba a ir abriendo, así, sistemáticamente, pero solamente han cumplido esos protocolos aquí y creo que en Higüey, en la Altagracia.